Hi guys, hoy les vamos a enseñar cómo se instala una distribución, en este caso Ubuntu 20.04, en un MacBook Pro de 2012. Para lo cual, lo primero que necesitamos sería la ISO de MacOS High Sierra, si se quiere hacer la instalación o limpieza del mismo, si no, pues omitan esta sección de pasos. Lo siguiente sería el Disk Maker, la versión X701, para poder hacer el USB booteable con el MacOS. Lo siguiente sería el Vanilla Etcher, es una aplicación para hacer USB booteables, es excelente. Y el Ubuntu 20.04 también, una USB booteable, lo ideal es que sea 3.0. La forma que ustedes pueden saber si es 3.0 es si tiene de color azul por dentro. Listo, empecemos utilizando el Vanilla Etcher, después de instalado. Es muy sencillo, seleccionamos donde tengamos la distribución de Ubuntu. Le damos a Audio, seleccionamos el Drive y le damos en Flash. Y listo, ahora es solo esperar. Ok, una vez finalizado el proceso con el panel de hecho, solo nos resta crear la USB bootable para MacOS. Para lo cual, entramos al Maker X. Le decimos que no, tenemos. Le decimos usar esta copia, esta USB, seleccionamos nuestra USB y listo. Solo se resta esperar, nos va a pedir la contraseña una vez, puede que más, pero sería extraño, no pasaría nada si les pide la contraseña más veces. Automáticamente les va a dar notificaciones y cuando termine el proceso van a escuchar el rugido de un león. Contraseña, listo. Ahora nuevamente solo resta esperar. Ahora tenemos que generar la partición, para lo cual damos aquí a Outlast y utilidad de discos. Seleccionamos PROCOMAGOS. Esto nombrecito le puede cambiar dependiendo de la versión y el nombre que le hayan colocado. Colocamos particionar, le damos en el más. Vamos a hacerle una partición normal. El disco, este disco es bastante pequeño, así que no necesitamos mucho espacio. Vamos a colocarle Ubuntu, le vamos a aplicar y en particionar. Nos va a decir que continuar. Ahora ya terminó de generar la partición. Cerramos aquí, listo. Ahora es importante tener nuestro USB listo con la USB bootable para Ubuntu. Y vamos a empezar con ello. Primero necesitamos apagar el equipo y reiniciarlo desde la USB bootable en Ubuntu, que es el mismo proceso que hicimos con la USB bootable en Mac. Es apagar el computador, prenderlo y mantener oprimida la tecla Alt desde el momento en que nos manda la pantalla. Eso sería, vamos a eso. Ok guys, estamos en la última parte del tutorial. Ya solo resta instalar el Ubuntu, para lo cual vamos a mantener oprimido Alt mientras se prende la computadora. Seleccionamos FBoot, la primera opción. Ahorita muy seguramente va a mostrar un escaneo de disco, esto es normal. Si tienen un HDD en lugar de un SSD, muy seguramente les vaya a tomar más tiempo, pero no se preocupen. Es muy raro que les detecte errores porque generalmente se viene trabajando con macOS y pues ustedes habrían notado si el disco tiene algún error. En caso de que les detecte error, internet tiene muchas soluciones. No se tiene que preocupar demasiado, es poco usual que genere errores.
Bueno, ya estamos entrando a la interfaz gráfica de la instalación. Le damos en instalar Ubuntu. No olviden seleccionar el idioma. Acá la distribución del teclado es importante. Se utiliza en un teclado que tenga a disposición con ñ. Tienen que buscar acá español, Latinoamérica, o de lo contrario esa ñ no se las va a recibir. Le damos en continuo. Le vamos a seleccionar la mínima para que sea más rápida. Continuar. Esta parte de instalar software de terceros, en este momento no se la vamos a instalar, pero se puede instalar en cualquier momento. No hay problema por eso. La ventaja es que ahora Ubuntu 20.04 ya puede reconocer las tarjetas de Wi-Fi de los MacBooks. Antes no se podía. Y ya es bastante más sencillo. Reconocemos nuestra partición por el tamaño. Le damos en eliminar. Estamos aquí. Primary local system. Colocamos acá. Le damos OK. Regresamos a esta. Verificamos que solo esté seleccionada esa. Y le damos en install now. Nos pregunta nuevamente, ¿estamos seguros de que queremos resetear esta partición? Recordemos que todo lo que vaya en esta partición será eliminado. Pero como tenemos el MacBook recién instalado con el macOS, no habrá datos que se puedan perder. Vamos en continuo. Y bueno, acá está la zona horaria. En este caso yo estoy en Bogotá. No pasa nada. El nombre el que prefiramos. La contraseña puede ser opcional, depende de qué tanto la considere necesaria. Listo, acá ya es esperar. En este caso, nuevamente, si tienen un disco duro que es HDD, se va a demorar más. Lo mismo si la USB no es 2.0, se va a demorar más, pero generalmente no se demora mucho. Entonces, este ya sería el final de la instalación, por lo menos. Se le da restart now. Acá nos pide que removamos la USB y después le demos enter. Quitamos la USB y le damos enter. Mantenemos oprimido Alt. Y ahora vemos que nos aparece Pro MacOS, que es donde se instaló nuestro MacOS normal, y el FBOT, que es donde le damos Enter. Es normal que aparezcan estas líneas de código. La velocidad del encendido también depende de si tiene una SSD. Como habrán notado a lo largo del tutorial, el SSD facilita mucho las cosas, pero se puede vivir sin uno. Regresamos al usuario. Y este sería. Acá ya es lo normal. Ingresamos. Acá si tenemos algún problema con Wi-Fi, buscamos aquí o aquí. Additional drivers. Si el sistema lo necesita, aquí les aparece. Es en 20.04 es poco usual que les haga falta algún drivers. Eso sería todo. Gracias por ver.